out here don't play. Uh-huh. That boy's from the bottom of the map. MIA USA. I gave Sushi a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born. Hola, hola mis amigos, amigas de mi querido Tucumán. Bienvenidos a Bella Vista Visión para Todos. Hoy, programa de primavera. Por eso rápidamente vamos a invitar, se vino como la primavera con muchas flores. Invitamos a la señorita Luciana Barrio Nuevo. Hola Franco. Qué luquete de primavera. Está como para esta noche en la elección de la reina de Fear Classic. Va a participar, me imagino. Vamos a ver, no sé. Tienes que preguntarle a la gente del otro lado qué piensa, ¿no? Sí. No, tiene que participar. Pida permiso y participe. Bueno, hoy tenemos un hermoso programa. Ganó nuestro gaucho querido, es puntero y sueña con el ascenso. Así es. Bueno, también se realizó el Festival de la Empanada en Famayá y si se lo perdieron, se quedan del otro lado y lo comparten con nosotros. ¿Sabe hacer empanadas? ¿Se defiende? Sí, por supuesto. Nos defendemos. Bueno, yo no. Bueno, esto y mucho más aquí. En Bella Vista Visión para Todos. Sean bienvenidos. Para los que cursamos nuestro secundario en la Escuela Técnica Número 1 de Bellavista, nos genera tristeza, nostalgia y también felicidad la demolición del viejo edificio. En este sector, Franco, se va a construir un nuevo taller modelo para la provincia de Tucumán por la tecnología que va a tener. También se van a construir una cancha de fútbol y una de básquet. Bueno, esta obra va a demorar aproximadamente 18 meses. La verdad que queremos felicitar a sus directivos, a todas las personas que realizaron esta gestión tan importante que va a ser para todos los bellavistenses. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar. Se está demoliendo ya la parte vieja de la escuela. Sí, trajo algunas nostalgias, los talleres viejos que se están desarmando, pero bueno, llega el progreso, la escuela ha crecido muy mucho, esta escuela tenía muy pocos alumnos cuando surgió, hoy estamos hablando entre la escuela técnica y la parte de formación profesional de más de 800 alumnos, va a ser el mejor edificio de la provincia. La construcción va a llevar, está calculada en 18 meses, la obra. Nos estamos acomodando, como ven, estamos tratando de ver la parte áulica y la parte taller, porque los chicos no pueden dejar de tener taller, lógicamente porque se trata de una escuela técnica. Entonces tenemos que ir buscando los lugares, los ámbitos para que ellos puedan tener clase normal de taller. Estamos haciendo las gestiones para hacer el campo deportivo en la escuela, porque este proyecto, aparte del taller, viene con una cancha de básquet, pero nosotros queremos hacer otra cancha de básquet, queremos hacer fútbol 5, vóley y hacer la zona de vestuario y recreación, que es otro proyecto por aparte, que lo estamos tramitando, o sea, para que los chicos, y es lo que yo siempre les digo, esta es su casa, esta escuela es de ustedes, la pueden usar a la hora que ellos quieran, pero siempre que la cuiden. En el complejo Batalla de Tucumán se realizó un encuentro de rugby. Así es, Franco. Bueno, es el primer encuentro que se realiza en nuestra ciudad y a partir de ahora los chicos van a contar con un espacio para poder practicar este deporte. La verdad que es un deporte que va sumando más chicos que lo quieren practicar, que lo quieren ejercer. Bueno, es muy importante la ayuda de los políticos, empresarios de Bellavista para que los chicos puedan participar a nivel provincial. Disfrutando en una tarde acá de rugby, los chicos están participando de este primer encuentro acá en la ciudad de Bellavista.
La verdad les doy gracias por estar acá con nosotros. Para nosotros esto es muy importante, porque oficialmente es el primer encuentro de rugby apoyado por la Unión. Tenemos chicos de Tranca, el Tafí del Valle que nos están visitando y de Concepción. Y esperamos que sea una jornada linda, pleno. Y bueno, de por sí muy contento por el apoyo que nos están dando. Inaugurando esto muy lindo que es para que los chicos puedan jugar rugby. Así es, para mí es un placer. Estamos dejando un predio donde va a hacer esta disciplina que en Bellavista varias veces intentó armar, se intentaba tener esta disciplina en Bellavista, algo nuevo para nosotros, pero que está comprometido muchos chicos jóvenes, hay padres detrás de ellos. Es una disciplina que nos permite a nosotros intercambiar, interrelacionarnos con otros lugares de la provincia. Hay gente de Tafí, hay gente de Tranca, hay gente de Uriapuca, hay otros clubes que nos están visitando y nosotros como bellavistenses, por supuesto, un honor de recibirlo y ser buenos anfitriones como siempre nos hemos sido en otras disciplinas. Acá hemos hecho disciplinas que antes en Bellavista no teníamos, como el mountain bike, como el rural bike, como teníamos autocross, teníamos motocross, el rally, muchas disciplinas. Y ojalá se siga repitiendo, y yo le digo a todos los tucumanos que este complejo es gratuito y espero que siga siendo gratuito para las nuevas gestiones que vienen. Así que muchas gracias y un placer ayudar a estos chicos y a los papás que son los que les interesa el deporte. Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Solidaridad, apoyo, interés, constancia, ayuda, crecimiento, aporte inagotable, usina de ideas, estímulo de emprendedores, sostén de los necesitados, Caja Popular de Ahorros, 100 años junto a los tucumanos, gestión Armando Cortaletti. Obra social del personal de la industria azucarera. Comisión directiva. Presidente José Antonio Leguizamón. Vicepresidente Juan Ramón Correa. Recuperada para sus afiliados, los trabajadores. OSPIA, obra social del personal de la industria azucarera. Congreso 348. Cuando en Bellavista se dice manos a la obra, es porque antes se pasó por Corralones Yazú para construir, ampliar o refaccionar. Corralones Yazú le simplifica las cosas. El mejor legislador no es el que más promete, sino el que demuestra con hechos. Juan Cibiardo Gutiérrez, no solo es palabras. El gaucho está feliz. Bellavista le ganó 2-1 a Famaillá en el Estadio de las Palmeras y con este resultado queda primero y sueña con el ascenso. Quisiera que esto dure para siempre. Radio movió nomás Famaillá, arrancó el partido, frena dentro del área el centro para Belolmo, abriendo a la izquierda para Pablito Lucena, se viene el envío de Lucena para la sur, atención, está Castillo, gol, gol. Agarra el balón, la termina perdiendo con Castillo, se viene la contra, quedó mal parado, se viene a Belolmo, acompaña a su hermano, se viene al Belolmo, travesaño y afuera. Travesaño y afuera. Llegar a ganar, a jugar, se dijo. Tiro de esquina, lo va a hacer Jiménez. El centro, cabezazo. Cuestión Barrio Nuevo. Se va a venir el envío nomás. Grande quedó volviendo dentro del área. Está para Jiménez, no se animó. Grande, gol. Gol. Con el 1-1.
Gastón Olmo tiene el bochazo para Abel Olmo dentro del área. Está Abel Olmo, está. Gol de Bella Vista. Gol de Bella Vista. Golazo de Bella Vista. Va a terminar nomás este partido. Cuando el árbitro del encuentro señala la mitad del campo de juego, final del partido. Hace tiempo, otra vez, que de lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. No sé qué pasará, que no te... El grupo folclórico de Bellavista Sumay grabó imágenes de su videoclip en la Plaza Principal San Martín de su segundo corte de difusión. El corazón, tu encanto me dejó, solo penas y dolor, la noche es un aullido de... Es la segunda parte, digamos, de este A mitad guitarrera que estamos haciendo con los muchachos de Lule, que participan varios artistas de diferentes zonas, digamos, lugares y de diferentes provincias también. Así que este es el segundo corte y bueno, y acá estamos grabando el videoclip que va a salir junto con el CD. Si Dios quiere, el mes que viene, si Dios quiere ya para estrenarlo. Bueno, ahora le voy a presentar a los integrantes de la banda. Aquí a mi derecha lo tengo a mi hermano Guillermo Boneto, él es la primera voz del grupo. Y bueno, allá atrás está mi hijo Nacho, que es el que hace la percusión. Y bueno, ahí lo tenemos a Luisito Navarro, que hace la primera guitarra. Bueno, y el tema que elegimos fue Nombrándote, que es un tema de los Manceros, que nosotros lo hicimos a nuestra manera. Y bueno, espero que les guste a todos y que les agrade. No sé qué pasará, que no te puedo olvidar. Galopa en mi pecho tu mirada y esta prisa me marchita el corazón. Tu lugar en primera clase. Marconi y Rivadavia, Bella Vista. El mejor legislador no es el que más promete, sino el que demuestra con hechos. Juan Cibiardo Gutiérrez, no solo es palabras. Hola amigos de Tucumán, soy Frank el Símbolo y quiero invitarlos este próximo viernes 2 de octubre a la Retro Fest Volumen 2. Va a ser en Bella Vista, en Ibiza Nightclub. Así que no se lo pueden perder, cantando y bailando todos los éxitos. ¡Nos vemos! ¡Uepa! Panadería Molina. Te brindamos calidad y autenticidad en nuestros productos. Tortas, masas, pan, facturas, tortillas. El pan de cada día está en Panadería Molina. Avenida Fernando Riera, 122, Bella Vista. Intendencia Luis Espeche. Por Bella Vista, una ciudad que crece. Alderetes, 12 años. Educación. Edificios públicos. Gestionamos salud. Alderetes, 12 años de permanente gestión. Intendencia Julio Silman, Gobernación Alperovich. Lule, un municipio trabajando para todos. Intendencia Kennedy, Gobernación Alperovich. Mononas, calle Sarmiento 53, Bella Vista. Momento de compartir las imágenes que envían a nuestra producción. Les recordamos que pueden mandarlas a nuestro número de WhatsApp.
Y en esta oportunidad compartimos el cumpleaños de Mabel Robles, de San Miguel de Tucumán. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Ay, qué viejo que estás. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas. Aunque el tiempo te deje heridas, en mis brazos podrás curarlas. Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanarlas. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad, te voy a cuidar, nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar hasta el final. Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío, no renuncio a este amor. Mi corazón no se da por vencido. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad, te voy a cuidar, nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar, yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer. Con una gran presencia de artistas de Bellavistas y unas empanadas riquísimas, se llevó a cabo la 36ª edición del Festival Nacional de la Empanada. Así es, Franco. Miles de personas disfrutaron de 3 noches a puro folclore. Y en la última jornada se presentaron los embajadores de nuestro querido Bellavista, los Mellizos Díaz, que antes de subir al escenario conversaron con nuestro programa. Disculpe, no son los Mellizos Orellana, son los Mellizitos Díaz que cantaron de esta manera en el Festival de la Empanada. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. En esta 36ª Fiesta Nacional de la Empanada, compartiendo en esta noche espectacular, la última noche ya de este Festival de la Empanada, con gran concurrencia de mucha gente de Tucumán, de Famaillá y de diferentes puntos del país. La verdad que muy contenta por la concurrencia. En lugar del tiempo, la vida se unió, junto con la inocencia en que nace el amor. Los cuerpos no son carnes, me regala Dios. Sí, señor. Participando otra vez de esta fiesta tan popular que tiene el interior, como es la fiesta de la empanada acá en Famaillá. Sí, bueno, la verdad muy feliz, ya 10º año consecutivo ya que venimos, que estamos en esta hermosa fiesta. Ya a los 7 años fuimos empanada de oro en esta hermosa fiesta, la verdad nos brindaron un cariño tremendo a la gente de aquí. Fueron empanada de oro y hoy llega con más experiencia al escenario. Sí, bueno, cambiando ya el repertorio, trayendo algo nuevo, vamos a hacer 3 chacareras. La primera va a ser de Jacinto Piedra, Chacarera del Cardenal. Vamos a hacer una chacarera de Onofre Páez, Sinfonía Silvestre y Chuchón Sueño de Pucho Ruiz y Bruno Arias. Muchas gracias, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Franco. Hoy participando, vos acompañando a los Mellizos Díaz. Así es, bueno, ha sido un gusto. Bueno, yo siempre me invitaban, pero por una cosa u otra no podíamos coincidir. Así que ahora voy a ser parte, acompañándolos. Por eso sigo con placer.
nos estamos yendo. Hospia, obra social del personal de la industria azucarera. Comisión directiva, presidente José Antonio Leguizamón. Vicepresidente Juan Ramón Correa. Recuperada para sus afiliados, los trabajadores. Hospia, obra social del personal de la industria azucarera. Congreso 348. Tus mascotas eligen los productos de Forrajería y Semillería La Tranquera. Por calidad y prestigio. La Tranquera, Avenida Fernando Ríez. El reflejo de todo lo que te gusta está en tu estilo Jenny. Tu estilo Jenny. Avellaneda 57, Bellavista. Carne Manía, la forma más saludable de comer carne. En Bellavista, la opción más segura y más económica de consumir carne es Carne Manía. Toda la tecnología del mercado internacional puesta a tu servicio en calle Belgrano 74, Bellavista. Estudio Contable, Contador Público Nacional Eduardo Javier Barros, calle Comandante Franco 79, Bellavista. Vecinos de Bellavista se reunieron frente a la comisaría de nuestra ciudad para pedir seguridad. Nuestro conductor, Franco Correa, dialogó con el comisario y con algunos vecinos. Te quiero que usted nos diga al pueblo que se acabe la inseguridad de una vez por todas. ¿Qué tiene para decir ante el reclamo de la sociedad de Bellavista que se ha visto víctima de una ola de robos? Estamos llevando a cabo múltiples operativos con móviles de la zona, de acá, de Unidad Regional Este también. Tenemos el móvil asignado acá y motocicletas también. Uno de los reclamos es el poco personal que dispone la comisaría para los diferentes turnos. Estamos trabajando todos. La tarea, tengo la colaboración, como ya les dije, del señor jefe regional, jefe de zona, con personal. Y acá estamos trabajando con todos los efectivos que tengo. ¿Qué programa de primavera tuvimos en el día de hoy? ¿Y quién está vestida a tono con esta temporada? Nuestra compañera Luciana Barro Nuevo. ¿Dónde se viste? ¿Dónde se ha peinado? Bueno, muchas gracias. Este vestido muy lindo, ya todo primavera le con flores. Te lo agradezco a tu estilo Jenny, lo encuentran en Avellaneda 57. Los vestidos muy lindos ya de temporada, los accesorios también haciendo juego, por supuesto. Y el peinado, como cada sábado, se lo agradezco a Jorge Díaz. Bueno, aprovechamos para saludar a Jenny Bellomo, a su esposo Andrés, a toda su familia. Está pasando un momento muy difícil. Desde acá, un abrazo muy grande para ellos. Bueno, yo le quiero agradecer a la gente de Mononas. Hoy chalequito, corbatín. Eso lo vas a encontrar en Mononas, frente del municipio de Bellavista, en la calle Sarmiento 53. Va el saludo muy especial para mi amiga Noelia Ale de Mononas. También un agradecimiento muy especial a nuestro amigo Joaquín Ruiz de Ruiseñor. Saludos de cumpleaños no pueden faltar en nuestro programa. En esta cámara quiero saludar a Valentín Medina, que está cumpliendo 8 añitos. Es de Bellavista, del barrio Matienzo. Lo saluda su abuelo, el negro Marleta, su abuela Marta, bueno, sus padres, hermanos. Un saludo muy especial para Valentín Medina. Y también en esta cámara, otro saludo de cumpleaños para la señorita Irina Gutiérrez, novia de nuestro compañero, que está cumpliendo años. Los mejores deseos para ella. Bueno, tenemos un saludo también muy especial, porque nos mira cada sábado, nos sigue en cada programa, para Rubén Barros, a toda su familia también. Un beso especial para todos ellos. Bueno, yo aprovecho para saludar a Rubén, a su mamá, que nos dijo que nos mira todos los sábados, a mi amigo Beto Molina, que vamos a tenerlo en el programa y quiero que le cante alguna canción romántica a mi compañera. Le vamos así que a pedir algún tema por ahí. Convocatoria hecha públicamente para mi amigo Beto Molina. Un saludo para él y nuevamente para su mamá y para su hermano. Gracias por estar todos los sábados ahí del otro lado. De esta manera llegamos al final, lamentablemente. A mí me gustaría quedarme más tiempo, pero bueno, ya cumplimos también el horario. Es mutuo. ¿La cita va a ser para cuándo, Lu? Para el próximo sábado a las 23 horas. Acá en casa, en el canal 13 de CCC. Con mucho más, la Bellavista Visión para todos. Nos tenemos que ir en esta cámara, pero bailando, sí, hasta el sábado que viene. ¡Chao! Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más.
más. Si tú me bailas así yo me muero de amor. Tú no pares, por favor. Por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Y bailamos apretadito toda la noche. Calorcito de verano toda la noche. Un bronceado sexy que me enciende. Libera tu cuerpo, conmigo se entiende. Basta ya de hacer de